Bienvenidos a Viti la Aventura. Yo soy Vitiel y esto que están viendo es Redescubriendo Dranglake, versión en vivo desde Twitch. Así que la calidad de video no va a ser muy buena, pero va a tener las ventajas que son que podré leer un poco de lo que ustedes opinan. Nos quedamos exactamente en la misma parte de la última vez. Vamos a ir a Iron Keep, o ¿cómo lo llamaron en español? La Torre de Hierro. Vamos a hablar un poco del lore del Rey de Hierro, del lore de esa tierra. Y ¿qué más quería mencionar? Oh, el motivo por el que estoy haciendo esto, claro, claro. Para los que no me siguen en Facebook ni en Twitter, a ellos supongo que tengo que explicarles. La razón por la que lo estoy haciendo en vivo es por... Bueno, son varias razones. Por una parte, porque quería... quería hacer esta prueba desde hace bastante. Quería ver qué tal era un Redescubriendo en vivo en el que pueda leer las preguntas de ustedes en vivo. Y también porque me he estado durmiendo muy temprano y ayer me quedé viendo Combo Breaker en la noche. Todo el evento de juegos de peleas. Y había muchos y me terminé durmiendo como a las 8 de la noche y ya no tuve tiempo de grabar Redescubriendo. Así que al diablo. ¡Al diablo! Dije, lo dejo para el martes o hago esta versión improvisada en vivo. Fuck it. Versión improvisada en vivo. Y antes de avanzar, lo que voy a necesitar van a ser muchas flechas. Oh, de hecho, otra cosa es que aquí había quitado el sonido para evitar problemas. Vamos a dejar la música baja, que realmente no sirve tanto. Voy a comprar muchas flechas porque me quedé sin flechas el episodio anterior. Y eso fue un problema. ¡Ay, 999! Y también vamos a comprar estos pernos. Whatever you want. Ok. El Torreón de Hierro, dicen. Torreón de Hierro, así es como lo llamaron, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Algo más que deba de saber antes de ir a esa zona. O tal vez debería de quitarle esta ropa kawaii al personaje. Tal vez debería de ponerle algo menos kawaii. Algo como... como esto. ¿Qué tal el peso? ¿Cómo estamos de peso? 39%. Ok, creo que esto es suficiente. Ahora voy a hacer unas cuantas reflexiones sobre la versión de Scroll of the Piercing y el Iron Keep. Ah, maldita sea, Torreón de Hierro. Porque hay dos zonas en específico en Dark Souls 2 que siento que se vieron bastante dañadas en la versión de Scroll of the Piercing, que creo que volvieron verdaderamente molestas. Y esta es una de ellas. El Torreón de Hierro. ¡Madre de Dios! Pero qué lugar tan más molesto en la versión de Scholar of the Piercing. Y era un poco complicado en la versión vanilla. Pero en la versión Scholar, como los soldados te detectan desde tan lejos, se vuelve un verdadero problema. Porque son fuertes. Y te llegan todos si no acabas con ellos inmediatamente. Y mientras que en la versión vanilla, ellos tenían que verte. Tú tienes que estar al rango de su vista para empezar a atacarte. Aquí lo hacen con sus superpoderes de Wolverine y pueden olerte a distancia y así saben que estás aquí. Otra característica de esta zona es estos ítems que se encuentran entre la lava, entre las piedras incendiadas. Hay diferentes formas de alcanzarlos. Yo usualmente utilizo milagros de recuperación que te sirven para recuperar tu vida en lo que vas por el ítem. Como pueden ver. Pero también hay otras opciones que después vamos a utilizar. No lo haremos en este episodio. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa por ahora, y esto se llama Redescubriendo por un motivo, es el lore de esta zona. Y aunque me quejo bastante en cuanto a la jugabilidad de esta zona, en cuanto a su lore me parece bastante interesante. El Torreón de Hierro, en el pasado, fue el reino del Rey de Hierro, de quien he estado hablando durante mucho tiempo. El Rey de Hierro fue una persona que, al parecer, basándonos en las descripciones de varios ítems, se ganó su grandeza a través de su propio poder, no a través de haberlo heredado. Es uno de esos reyes que se hicieron a sí mismo. Entonces, no sé realmente cómo se habrá llamado Dranglake antes. No sé cómo se habrá llamado durante la era del Rey de Hierro, pero él fue el gobernante supremo en esta zona y era una persona también muy
codiciosa, obsesionada con el poder, posiblemente por la misma razón de que empezó sin nada, tuvo esos inmensos aires de grandeza, lo que lo llevaron a construir este inmenso castillo. Y el asunto es que lo construyó de hierro, o bueno, gran parte del castillo fue construido de hierro. ¿Y qué pasó con eso? Lo que pasó fue que el castillo se empezó a hundir bajo su propio peso, lo que es algo que sucede en la vida real. Hay muchas partes donde las construcciones se terminan hundiendo por las zonas en las que las construyen. Esto aunado a que parece ser que estaba encima de piedra volcánica, y la piedra volcánica eventualmente empezó a subir. Por ese motivo hay lava alrededor de todo el castillo. Y algo que puede notar, que puede ser que algunos no hayan mirado en el pasado, es que hay cadenas en este puente. ¿Y para qué son las cadenas? Las cadenas las pusieron alrededor del torreón de hierro para evitar que se hundiera. Hay varias partes, por ejemplo, se puede ver también más adelante, pero por ejemplo, esa cosa, que sea lo que sea, como pueden ver, se está cayendo, y si nos vamos más para adelante, vamos a ver más zonas que se están cayendo. Entonces, eso es lo que voy a contar por ahorita. Vamos a pelear contra unos idiotas de momento. Rey de Hierro Genius. DF escribe Crazy DCK. En efecto, la ciudad del DF también se está hundiendo, y varias de sus construcciones, como la catedral. Muy bien, ahora esta zona realmente la hicieron difícil en la versión de Scholar. Porque, como si no fueran suficientes estos malditos, también vamos a tener invasiones de espectros oscuros. Espectros. Ah, aquí estás. Muy bien. Vamos a ver qué tal. Sharon. No, fuck you, Sharon. Tiene doble R, ¿verdad? Sí, es Sharon. Sharon, please. ¡Ey! Conectó ese golpe. ¿Por qué? No te aturdió. ¿Qué? Creo que... ¡Ah, no! ¡Fuck! Creo que en esta zona también hay espíritus de Farron. Y los espíritus de Farron son una verdadera molestia. Ah, por favor. Monstruo, please. ¡No! ¡Ah! Estuvo cerca. Ahora, otra de las dificultades que tiene esta zona es que hay tantos enemigos que se te van a destruir las armas. Y eso va a ser realmente complicado. Así que... No amo esta zona. Pero visualmente creo que es muy llamativa. Me gusta el cielo rojo. Me gusta cómo construyeron la arquitectura de aquí. Otro detalle que no mencioné es que esta zona se ha vuelto una de las más populares para PvP. Aquí suelen dejar marcas todas las personas para que las invoques. Y aquí hay un guerrero del sol. No, no es guerrero del sol. No lo es. Tenemos un... ¿Cómo se les llaman? Bufones de la corte. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y voy a equipar polvo de reparación. Porque al diablo esta zona. Ahora, aquí cuando abra la puerta, van a venir a atacarme uno por uno. Y si no los matas rápido, vas a tener que pelear contra tres al mismo tiempo. Ese es el problema con esta zona. Que si voy a ser el jefe adicional. De hecho, nada más vamos a pelear contra... Come on, bitch. Come on, corre. Ven para acá antes de que lleguen tus hermanos. Vamos. ¡Ay, perfecto! Sí sirvió utilizar el buff de oscuridad. ¡No, muere! Muy bien, ahora viene el otro. ¡Ven, ahí está! Si no tuviera este buff de oscuridad, habría tenido que pelear contra los tres al mismo tiempo y habría sido un gran problema. De hecho, puede ser que otro alcance a venir todavía por culpa del rango tan largo que tienen de detección, que antes no tenían, claro. ¿No van a venir ya? ¿No van a venir ya? No, parece ser que ya no van a venir. Parece ser. A veces te topas con sorpresa. Vamos a llegar hasta el demonio de fundición. Como dije, no quiero que sea un episodio largo, pero ya veremos.
Después de ganarle, tal vez responda algunas preguntas relacionadas con este episodio. Y aquí tenemos a un personaje muy interesante, cuyo nombre nunca logro recordar, pero me parece que viene de la tierra de Lanafir, creo que ese es el nombre de la tierra. Magaroth, ok. Muy bien, es Magaroth, por eso nunca lo recuerdo, no es un nombre de esos que se te queden en la mente. Aquí podemos quemar los inciensos que hemos ido obteniendo, que nos ayudan a que los hechizos requieran menos magia para poder utilizarlos, que realmente no me parece una buena, algo interesante que le hayan agregado a este juego, no me parece tan útil. Pero también vende la ropa del bufón. Y ese es el motivo por el que creo que el bufón, ¿cómo se llamaba? Thomas. El del episodio pasado hablé de él. Creo que la razón por la que él era de esta tierra del Torreón de Hierro es porque aquí podemos comprar su set y además porque nos ayudó en la pelea justo antes de llegar aquí. Podemos utilizarlo porque da diferentes atributos. Por ejemplo, el gorro aumenta el descubrimiento de los objetos y los guantes incrementan las almas adquiridas, lo que será muy útil para farmear. Pero sinceramente creo que se ve horrible su set. Y no me gusta este personaje, creo que es un idiota, creo que es un desgraciado y lo vamos a ver más adelante en el DLC cuando decida invadirnos. Y esto realmente no importa. Ah, otro elemento interesante del lore es que nuestro amigo vende las piedras talladas de madera que tal vez les recuerdan a algo. Si jugaron Dark Souls 1, el DLC de Artorias del Abismo, también vieron estas piedras. Vamos a leer el lore de ellas. Rostros tallados en madera de árboles antiguos. Si los lanzas contra el suelo, hablan. La delicada artesanía de estos rostros resulta evidente a pesar de su antigüedad. Sin embargo, nadie conoce el nombre del artista. El artista era Goth, uno de los caballeros de Gwyn. Y aquí se encuentran sus piedras. ¿Significa acaso que aquí en el pasado era Ulacil, donde nos encontrábamos a Goth? Yo no lo creo, creo que estas piedras seguramente han viajado por todas partes. De hecho, cuando él las estaba tallando en Artorias del Abismo, había una infinidad de piedras. Razón de más para creer que solo son algunas de las que han sobrevivido después de este tiempo. Y mantuvieron el sonido, porque en la primera parte, cuando las utilizabas, tenían la voz de Goth, las siguen utilizando. Lo que no entiendo es por qué él también nos vende maleficios. Por ejemplo, este granizo oscuro, un maleficio modificado a partir de una antigua magia de Gilea el Brujo. Dispara varios orbes de oscuridad. La brujería se basa en la magia y los milagros, pero es considerada una peligrosa afrenta a toda la vida y está prohibida en la mayoría de las tierras. Y también esta otra tormenta oscura, un hechizo esotérico creado por Nablán, el infame hechicero exiliado, de quien vamos a hablar bastante después. El hereje Nablán fue ejecutado junto con toda su aldea, y la simple mención de su nombre era un crimen. Algunos dicen que fue porque intentó restablecer el arte prohibido de la resurrección. ¿Y lo habrá logrado? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que Nablán es un nombre que me molesta porque se parece mucho a Gablán y siempre los estoy confundiendo por lo mismo. Cheers. ¿Algo más que nos quieras decir, amigo? Sí, yo otra vez. Él me recuerda un poco a Morlin. Los dos son vendedores, pero creo que nuestro amigo aquí es un poco más cínico que Morlin, pero a la vez menos arrogante. Morlin se vuelve completamente arrogante una vez que se vuelve rico, rico entre comillas, porque es rico en almas, no rico en dinero. En cambio aquí, Maglord o Maglord es más directo en cuanto a su interés desde un principio, pero él tampoco se vuelve
hueco. Por lo menos no parece que pierda la cordura, tal vez solo es un poco extraño, pero no tengo la impresión de que esté perdiendo la cordura. Bueno, como pueden ver, acaba de fortalecer lo que habíamos mencionado antes. Esta tierra, en efecto, fue de este rey que creó este gran torreón y terminó hundiéndose bajo su propio peso y luego salió la lava. Ok. Vamos a hablar un poco de los caballeros de esta zona, pero primero vamos a ver si tiene más diálogo nuestro amigo. Benhart. Esta creo que es la primera vez en el juego en la que mencionan algo sobre Benhart. Benhart era el caballero que nos encontramos en el camino, quien tenía una gran espada azul, que obviamente uno deduce es la espada de Luz de Luna, de Dark Souls 1 y de diferentes juegos de From Software. Pero aquí nuestro amigo nos está dando a entender que esa bien puede ser una espada falsa. La razón por la que él está hablando de esa zona no es nada más porque sí. Este personaje está altamente interesado en el santuario de los dragones del que mencionó. Tan interesado que eventualmente se volverá bla 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 bla. Después hablamos de eso. Ok, ya habías dicho eso. Ok, ya. Bye bye. Es extraño que se encuentre aquí y no lo ataquen. Está justo a un lado de los caballeros, pero no le hacen nada. ¿Por qué será? ¿Acaso él es realmente el hijo de Wynn? ¿Acaso? Ya, quién sabe. Demonios, me debí haber equipado más buffs. Ah, veneno, a ver si funciona. Algo también bastante interesante aquí es que podemos ver la zona en la que vamos a pelear contra el jefe principal de este juego. Y hay algunos misterios en esa zona que no vamos a ver hoy, obviamente. Pero trataré de no olvidarlos. Y también podemos ver este toro gigantesco. El toro es el símbolo del Rey de Hierro. Es lo que representa la fuerza del toro y no sé qué tanto. Así que decidieron construir varias estatuas relacionadas con este animal. Aunque realmente no es un toro, creo que vendría siendo técnicamente un centauro. ¿Está tomando la punta de esa cosa? ¿En serio? Como pueden ver, de hecho, este torreón está bastante hundido, lo que nos hace preguntarnos qué tanto será la profundidad, a qué altura realmente estaremos. Llegamos aquí a través de un ascensor, pero no sabemos qué tanto tuvimos que viajar porque el tiempo es complicado. Y en lugar de viajar para arriba, lo que realmente hicimos fue viajar para los lados a través de ese portal mágico que no tiene sentido, pero ya me quejé de eso antes. Aquí tenemos una puerta secreta que tal vez no muchos hayan descubierto. Dirás Minotauro. Oh, es en efecto Minotauro, no Centauro. Gracias por la aclaración. Bien. Flechas de fuego. Oh, eso nos va a ser útil. Bueno, no tanto. Creo que los caballeros de aquí tienen resistencia al fuego, así que... ¿Están hablando de ban? ¿Alguien que están considerando banear? No sé si... No lo estoy viendo, pero si alguien considera que alguien debe ser baneado, pues... Adelante, los moderadores. Les doy libertad. Ya saben, la única regla en el chat es ser una persona decente y no estarse buscando problemas con los demás. Realmente esta cosa es muy inútil porque de aquí a que la abres, el caballero ya la rodeó. A veces sí, a veces no, es cuestión de suerte. Igual vamos a probar lo que para eso nos la dieron. ¡Vamos! ¡Yay! ¡Sí funcionó! Vamos, vamos amigo, vamos. No vas a subir, en serio.
Bueno, vamos a esperar a que llegue otro. Vamos a esperar a que llegue otro. No va a llegar nadie. No va a haber nadie. No va a venir nadie. Fuck it, pues. A ver si este buff de veneno sirve de algo. Ven, ven. Ah, yo dije que les iba a hablar de estos caballeros. Estos se llaman los caballeros de Alon. Y en el pasado, antes de que salieran los DLCs, la gente creía que si, bueno, se llaman los caballeros de Alon, entonces esta tierra debe ser, debió haber sido llamada en el pasado la tierra de Alon. Pero eventualmente descubrimos que eso no era cierto. La razón por la que se llaman los caballeros de Alon es porque fueron entrenados por el capitán del Rey de Hierro. Capitán comandante, la mano derecha del Rey de Hierro, Sir Alon. Sir Alon era un guerrero de una tierra del este. Básicamente la versión japonesa de... ¡Ah! No equipe las... ¡Maldita sea! No equipe las... ¡Las flechas! Vamos a usar las de fuego, que para eso nos las dieron. Y también vamos a equipar pernos. Entonces posiblemente Alon también viene de lo que antes pudo haber sido... la tierra de... God damn it. La tierra del este, de la que también venía Shiva en Dark Souls 1, posiblemente. Otra mecánica de las que les quiero hablar es en Dark Souls 2. Es que este juego me he dado cuenta, me tomó algo de tiempo darme cuenta, pero es que no sé si fue intencional o no. Pero a diferencia de Dark Souls 1, varias de las zonas con enemigos parece que están hechas para que utilices proyectiles para atacarlos. Por ejemplo, esta zona. ¿Por qué lo digo? Porque están todos los enemigos atacándote de lejos y no tiene sentido que vayas por ellos uno contra uno si te están atacando de lejos. Es como si realmente quisieran que los atacaras con flechas. Y esto casi no sucede ni en Dark Souls 1 ni en Dark Souls 3. Se puede decir que también sucede, pero definitivamente a mucha menor medida. Así que no sé si fue una decisión consciente de ellos o no, pero ya he visto a varias personas que deciden pasar el juego utilizando únicamente flechas. ¿Ven? Y es que realmente sería tonto ir a pelear contra ellos cuando hay tantos lanzándote proyectiles desde todas partes. Una, dos, tres. Estás muerto, amigo. Y esta zona posiblemente está inspirada en Anor Londo, en su diseño de gameplay. Porque están todos estos arqueros disparándote flechas gigantes desde lejos. Y difícilmente creo que esa sea una coincidencia. Me parece también que cuando derrotas a los caballeros de Alon, el sonido de su muerte, el de... que suenan como... suenan como los caballeros de plateados y dorados en Dark Souls 1. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te vas a morir! ¡Ay! ¡Bye, bye! No te moriste. De hecho, obtuve parte de la armadura ahorita. Estoy bastante seguro de que sí. Tal vez nos dé un poco más de lore. Grebas de los Caballeros de Alon. La unión de los Caballeros de Alon que servían al viejo Rey de Hierro era más fuerte aún que el Hierro del Reino. Pero al final los caballeros sucumbieron a las llamas que derrumbaron el castillo. Por ahí leí, posiblemente fue en la guía, que los caballeros de Alon terminaron completamente calcinados. Y adentro ya nada más quedan como cenizas de los caballeros. ¿Quién sabe? Puede ser. El Rey de Hierro utilizó su magia que eventualmente descubrió para darle vida a construcciones de hierro. Y vamos a hablar de eso cuando nos metamos por esa puerta. De aquí vienen varios de los enemigos que nos encontramos en otras partes de Drangleic, lo que da a entender que Vendrick le permitió el paso a enemigos, digo, a los hombres del Rey de Hierro, para que le ayudaran con su propio reino. Y tal vez los otros aceptaron porque se vieron obligados, o tal vez aceptaron porque ya no tenían nada que hacer. Aquí vamos a tomar este ítem. Alon, sin embargo, ya no se encuentra en el Torreón de Hierro, y era la mano derecha del Rey de Hierro. Pero, como dije, el Rey de Hierro, su poder lo obtuvo por él mismo, y era una persona demasiado ambiciosa.
pero pasó de ser simplemente un rey ambicioso a ser un rey verdaderamente malvado. Recordarán cuando estábamos en el bosque que el rey de hierro gustaba de torturar a aquellos que sufrían la maldición de los no muertos. Empezó a hacer cosas bastante cuestionables. Y creo, muchos creen que Alon no vio nada bien eso. Que Alon perdió la simpatía por el rey de hierro al ver que él, una vez en el pasado, gran rey, poderoso, justo y digno, se haya vuelto un sádico con ambiciones de poder demasiado grandes. ¡Flecha! ¡Ay, no me lanzó la flecha! ¡Qué raro! Usualmente ese de acá te lanza la flecha. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres flechas? ¿Quieres comer flechas? Entonces Alon terminó abandonando el torreón de hierro. Y se cree que el rey de hierro fue el que se encargó de cazar a Alon por haberlo traicionado. Se cree. Hay mucho debate en cuanto a esto. Porque hay varias interpretaciones de lo que es los viajes que hacemos. Que seguramente ustedes ya están pensando en eso. Ay, Vitiel, ¿de qué estás hablando? Sí, yo ya lo jugué y ya sé lo que pasa. Bueno, la interpretación de lo que sucede se entra mucho a debate y lo vamos a mencionar cuando vayamos a los DLCs. Por ahora, solo diremos que Alon definitivamente... ¡Ay, te caíste! Definitivamente ya no está vivo. ¡Hey, amigo! Esas flechas empujan y no queremos caernos. No. Malditas flechas teledirigidas. Dark Souls, please. No recuerdo si eso lo cambiaron en Dark Souls 3 o no. Yay, fallaste. No recuerdo si las flechas en Dark Souls 3 te siguen siguiendo. Yay. Lo que me preocupa es que me tumbe del puente. Y ahí hay una marca, de hecho, que seguramente ya vieron. Esa marca es de un personaje del que vamos a hablar en unos momentos. Faltas tú, desgraciado. ¡Ey! ¿Recuperaste tu vida? ¿Cuándo recuperaste tu vida, eh? ¿Cuándo recuperaste tu vida? Lo que ven ahí es una piedra... No, una piedra. Una puerta de farros. Mecanismo de farros. Y para lo que sirve es... para recuperar vida. Es una verdadero, un verdadero desperdicio de... A ver, déjenme ver si puedo hacer lo que quiero hacer aquí. Es un verdadero desperdicio de piedra de farros. Podríamos haber entrado... Ay, miren, aquí hay una invocación. Me pregunto si será de alguno de ustedes. Podríamos haber entrado por esta puerta, pero este es un tipo de horno. Tal vez ahí derretían hierro, quién sabe, fundían hierro, no tengo la más mínima idea. Pero nos mataría si lo activáramos. Para eso está este interruptor de acá. ¡Uip! Y podemos ver cómo se apaga este fuego. Y uno de los soldados acaba de caer a la lava. Muy brillantes, muy listos. ¿Qué onda, amigo? Si te caes, no me enojo. Ok. ¡Ah, no! Bien. ¿Todo bien? Vamos a ver qué hay acá abajo. Acá abajo se encuentra otro de esos caminos de piedra incendiados. Ah, lo que no entiendo es qué es esta piedra. Se supone que era cemento, era una pared, porque... parece simple piedra y no creo que hayan agregado piedra en el castillo nada más porque sí. De hecho, esta zona no solo se parece en su diseño como te atacan los enemigos. No solo se parece a Norlondo en cuanto a la forma en la que te atacan los arqueros. También un poco en su estructura se parece a Norlondo. La forma en la que se ven las puertas y ese tipo de cosas. Como un Anorlondo incendiado. Siempre siento que me voy a caer si camino por ahí arriba. Pero la verdad es que no recuerdo.
Ahora, lo que haría la mayoría aquí simplemente sería subir por estas escaleras, ir por enfrente y continuar el nivel. Porque lo que vamos a hacer es pelear contra un jefe opcional. Pero la verdad, yo no me di cuenta que el demonio era opcional. Hasta la tercera vez que pasé el juego, yo siempre fui directamente contra él. Y es una pelea que puede ser difícil, puede ser fácil. Todo depende de cómo entiendas. ¿Qué tanto domines la forma correcta de pelear contra el demonio? ¡Ah, demonios! Muy bien, a tu espalda. Bye bye, bitch. No, no acabo contigo. Recoger objeto. Gran flecha destructiva. Antes estos personajes en la versión vanilla tenían la posibilidad de soltar sus arcos gigantes. Por desgracia, eso lo quitaron en la versión de Scholar of the First Sin. Así que conseguir arcos gigantes tarda mucho más ahora. Vamos a tener que ir para allá, ¿verdad? Vamos a tener que ir por allá. No quiero ir para allá. Vamos a tener que ir para allá, ¿verdad? Ah, maldita sea. Ok, fuck it. Gravedad, cómo te odio. Pero la victoria ha sido mía. Obtenemos un hueso petrificado. Creo que es el segundo que obtenemos, ¿no? Está entre los de titanita. Piedra pálida. Hueso de dragón petrificado. Aunque se conozca como hueso de dragón, la veracidad del nombre es cuestionable. En cualquier caso, este hueso petrificado posee un gran poder. Puede ser que sí sea realmente un hueso de dragón o algo relacionado con los dragones, ya que lo utilizamos para mejorar las armaduras y armas de los dragones. Zweihänder. La mejor amiga de todos los niños, la Zweihänder. Vamos a utilizarla, aunque no creo tener la fuerza para poder utilizarla. Pero al diablo. No, ni siquiera a dos manos puedo utilizarla bien. Y aquí tienen su parry. Ahí tienen, el peor parry del mundo. Este es Zweihänder, me encanta porque es fuerte, es grande, es brutal. Y fue mi arma predilecta durante redescubriendo en Dark Souls 1, para los que no vieron eso. Ah, qué bonitas épocas. Pero esto no es redescubriendo Lordran, esto es redescubriendo Dranglick. Y vamos a utilizar otras cosas. De hecho, podría utilizar otra arma que no fuera el estoque, pero es el que tengo de nivel más alto y vamos a pelear contra un jefe, así que no me voy a arriesgar. Decía que este es la puerta de cierre de Farros que podemos utilizar, pero sería un gran desperdicio porque nada más va a utilizar agua. Va a soltar agua que nos va a recuperar un poco la vida. ¿Por qué diablos alguien iba a desperdiciar una llave de Farros con esta cosa? Yo creo que es básicamente porque tienes curiosidad de, ¡ay, qué pasa! ¿Qué pasa si lo utilizamos aquí? Y terminas descubriendo que no pasa nada que valga la pena. Ahora, aquí tenemos una invocación bastante importante, que es de nada más ni nada menos que nuestra buena amiga. ¡Ups! Ítem equivocado, de nuestra buena amiga Lucatil de la Tierra de Mirra. La razón por la que la podemos invocar aquí es que hablamos con ella antes de llegar con la reina Mita, antes de llegar con el demonio codicioso. Tenemos que hablar con ella para poder invocarla, y esta es la segunda vez que la invocamos para una pelea. Tenemos que invocarla 3 veces y que ella sobreviva 3 veces la pelea para poder obtener la recompensa, que es su quest completa y también su set, que también nos va a dar más lore. Y uno de los mayores problemas en esta pelea es evitar que Lucatil muera. Lucatil, no te caigas, me gusta mucho como personaje, me gusta mucho en su lore, pero cuando se trata de no morir, Lucatil es bastante mala, siempre se está cayendo, y luego el demonio hace su ataque explosivo en el que Lucatil cae como una tonta. Un verdadero estrés. Pero no importa, la parte buena es que podemos repetir las peleas contra los jefes utilizando... ¿Dónde estás? ¡Ay, no tengo! No tengo los inciensos que no tengo en este momento al parecer, pero después voy a tener.
Puedes repetir las peleas y cuentan para obtener el quest, la quest completa de Lucatil. Y de hecho hay una parte en la que me voy a quedar farmeando con esa cosa para poder obtener titanita de... trozos de titanita. Así que no me importa si Lucatil muere aquí porque voy a repetir una pelea contra cierto jefe varias veces. Aquí hay un ítem. No quiero tomarlo, pero... Gran alma de soldado anónimo y gracias de sanguijuela roja. Nunca había escuchado la palabra gracias. No es común en mi tierra, pero... pero bueno. El estrés de no caerse. Sobre todo cuando estás en vivo y en directo. Ah, demonios. Debía haber venido por el otro lado. Lucatil, si te caes, ya no eres mi waifu. No te vayas a caer, Lucatil. No te vayas a lanzar, por amor de Dios. ¡Ey, por acá! ¡Por acá! Ahora vamos a hablar un poco del jefe de esta zona, que es el demonio de fundición. ¡Ay, vienen! ¡Aquí está el necio! Brilla demasiado, Lucatil. Así es, porque Lucatil es brillante. Sobre el demonio de fundición. Como había mencionado, el rey de hierro obtuvo el poder de darle a las construcciones de hierro vida. Y almas, incluso. El problema es que fue demasiado codicioso y su última creación, junto con la de otra persona, fue el demonio de fundición, o los demonios de fundición. A este demonio tiene cuernos, y eso bien puede ser porque lo haya, porque es un demonio, por eso le pusieron demonio, o puede ser porque el toro o minotauro es la representación de esta tierra. En cualquier caso, tiene cuernos, y el problema fue que creó a un demonio de fundición demasiado poderoso. Al más puro estilo de cliché de las películas de robots, de Frankenstein y todo eso, el monstruo se rebeló contra su creador. ¿Y qué hizo? Mató al rey de hierro de un solo golpe. El rey de hierro terminó cayendo y se hundió en la lava de su propio castillo. Y el demonio fundición ha terminado vagando en el torreón de hierro. Sin verdadero propósito. ¿Qué es lo que quería conseguir el rey de hierro con el demonio de fundición? Tal vez lo creó simplemente para ser más poderoso, porque está obsesionado con el poder. Así que sabemos que si el rey de hierro murió a manos del demonio de fundición, posiblemente eso fue también después de la muerte de Alon. Pero eso es muy cuestionable, tendremos que hablar cuando lleguemos allá. A ver, primero antes de olvidarlo tengo que utilizar polvo de reparación porque mi stock está casi roto. Y no creo que la resina de pino podrida vaya a servir. Para pelear contra este personaje yo creo que lo mejor es tener ropa ligera. ¿Cuánto tengo? Tengo 32 de peso. No voy a necesitar esto, no voy a necesitar esto. Muy bien, vamos a ver si Lucatil logra sobrevivir. Only Afro, un youtuber bastante famoso, grabó un video bastante divertido en el que mostraba a la gente muriendo contra este jefe mientras él intentaba ayudarles para conseguir las medallas de los Caballeros del Sol. Y luego yo hice lo mismo en un video de Vítil opinando. No recuerdo de qué fue el tema que hablé, pero también me puse a invadir a la gente. Como pueden ver, no le hago nada al desgraciado. Y muchísima gente moría contra este jefe. Muchísima gente. Pero yo creo que el secreto básicamente es tener armadura ligera. Una vez que entierra su espada en el estómago, ataque explosivo, Lucatil, muévete. Fuck it. Ah, parece ser que le dieron mucha más vida a Lucatil en la versión de Scholar. ¿Vas a explotar otra vez? ¿Dos veces seguidas? ¿En serio? Una vez que entierra su espada en... otra vez. Tres veces seguidas, no puede ser. Una vez que entierra su espada en su pancita de fuego, que se parece a la de Seth de Street Fighter 4, si ahí sigues el necio. Oh, Dios santo, qué fácil ha sido esta pelea. Te empieza a generar daño de... No, esto fue patético, demonio de fundición. ¿Qué te hicieron? No, demonio de fundición, please.
Le has quedado mal. ¿Pueden creer lo increíblemente patético que debió haber sido el Rey de Hierro para haber muerto contra esta basura? No, es que en parte creo que repitió demasiado las mismas técnicas. Y como les digo, si sabes evadir sus ataques, no se ve un problema. Y lo que he tratado de decir un millón de veces, pero siempre me termino interrumpiendo a mí mismo, fue que una vez que se entierra la espada en la panza, genera daño de fuego, además de daño físico. Y también una vez que se enciende su panza, empieza a hacerte daño nada más por acercarte a él, lo que puede ser un problema, pero Dios, creo que lo nerfearon demasiado. No recuerdo que fuera tan fácil. Rey de Hierro, please. En cualquier caso, aquí está la hoguera de la zona, que era completamente opcional y que le dio demasiados problemas. No sé si lo nerfearon, porque en mi video de Beatle opinando cuando estaba ayudando a la gente seguía muriendo mucho. Quién sabe qué pasó ahí. Pero en esta zona también nos encontramos con nuestro viejo amigo, el perseguidor, o mejor dicho, uno de los perseguidores, que posiblemente él será más difícil que el rey, digo que el rey, que el demonio de fundición. Porque el desgraciado también tiene vida, pero este sí ataca rápido. No, déjame pegarte. No, tampoco vas a hacer problema. Una. También nos falta ir a hablar contra otro NPC antes de terminar este episodio. No. Ah, no, eres peor que el demonio. Ok, este sí conectó un golpe. No es peor porque este sí conectó un golpe. Pero no te hago nada. Gracias por el trago. Cuando quieras. Sube, estamina, sube. Solo te he bajado la mitad, en serio. Una, dos, tres. Y por eso fue que me quedé utilizando el estoque. Si no, quién sabe cuándo habría terminado. Y de hecho, una de las cosas buenas de Dark Souls 3, que a mucha gente no le gusta, fue que ya no tienes que subir. ¡Ah, oh, qué estúpido! El nivel de tus armaduras. A mucha gente no le gusta eso. Pero yo creo que es excelente porque así puedes cambiar de armaduras sin preocuparte realmente de si están preparadas para el nivel de la zona. Y la gente dice, bueno, pero obtendrías más. Los jefes difíciles serían más difíciles si pudieras subir el nivel de tu armadura. Me están hablando por teléfono, pero no va a contestar. Hasta que le gane a este. Pero no sería más fácil si pudieras subir el nivel de tu armadura en Dark Souls 3. Porque el juego estaría planeado para que pelearas con mayor nivel de armadura. Dios, ¿qué número es este? Número perdido, muy extraño, de esas veces que te llaman del inframundo y tú dices, ese número no existe, por amor de Dios. Muy bien, ya derrotamos a este patético, patético debilucho. Vamos a ir a Mayula, porque nos falta hablar con un personaje con el que hablamos en el episodio anterior, pero vamos a completar más sobre él. Me están diciendo que es el ringtone de Hotline Miami, en efecto es el ringtone de Hotline Miami. Llevo como 2 años con ese ringtone, y antes de eso tenía el de No More Heroes, y duró 2 años también. Tal vez ya debería ser hora de cambiarlo por otro. Y aquí tenemos a nuestro viejo, viejo, viejo amigo que acabamos de conocer. Es Gilligan, quien es un fugitivo. ¡Ay! El necio me está hablando. El necio me está hablando. Voy a contestar. ¿Van a escuchar al necio? Ah, me acaba de colgar. Me acaba de colgar el necio. No sé por qué me colgó. No sé por qué me habló si me iba a colgar. Necio, estoy pendiente al chat, así que habla por el chat. Gilligan, ¿tienes algo que decir? El necio dice que ya no lo tengo con el tema de Gael cuando me llama. En efecto, te cambié el tema, necio, lo siento.
Dice que nos puede, que tiene todo lo que necesitemos, lo que es una verdadera mentira. Quiero esto. Quiero esto. Quiero esto. Nos vende la ropa de ladrón. El necio llamó porque solo quería ver si seguía con el tema de Gael. No, necio, eso fue como dos teléfonos atrás. Nos da la tienda, la armadura de cuero negra y que es la ropa del ladrón. Tal vez esto nos da a entender un poco de la naturaleza de Gilligan. Tal vez Gilligan es una persona codiciosa que se ha escapado de su vieja tierra porque es un asqueroso ladrón. También nos vende esta escalera de miniatura, la cual nos va a ser muy útil en el futuro. Un adorno que representa una escalera. Este adorno no parece tener ninguna función concreta, así que no debería costar demasiado. Sin embargo, su precio es desorbitado. En efecto, y hay un motivo por eso. Nos vende viscosidad aromática, o conocida en Demon's Souls como Sticky White Stuff. De hecho, vamos a comprar unas 5 por lo menos. Y estas garras de Wolverine y el látigo. Algo que nos tengas que decir, Gilligan. Maldita persona codiciosa, cómo te odio, Gilligan. Espero que no termines muerto en, no sé, en alguna capital profanada o algo así. Estafa no es correcto, pero bueno. ¿Algo más? ¿Algo más antes de terminar contigo? De un santo. El niño rata. ¿Algo más? Ok, ya, muy bien. Bye. Muy bien, finalmente que tenemos a Gilligan, nos va a prestar sus muy, muy, muy prácticos servicios de renta de escaleras. Es lo que se dedica a rentar escaleras. Que podemos utilizar para descender. Si pagamos poco, nos va a dejar ahí nada más para tomar el ítem que se encuentra inmediatamente. Lo que es una basura, no lo necesitamos para nada. Pero también nos va a ayudar a llegar a la parte más profunda. No es necesario utilizar a Gilligan con eso. Otra opción que pudimos haber utilizado fue comprar el anillo del gato de Shalqua. Y eso nos habría bastado también. Pero la versión de Gilligan es más segura. Todavía no he decidido si quiero terminar la Bastilla para el siguiente episodio. O si quiero ir por el agujero en el siguiente episodio. Una de esas dos yo creo que va a ser. O tal vez no, tal vez de hecho vamos a ir a otra zona a la que no he visitado y hay bastantes cosas interesantes. Me están preguntando que si estoy en PC. En efecto, estoy en PC. Muy bien, muchachos, vayan pensando preguntas que tengan relacionadas con el episodio de hoy. Para ver si las agrego. Si no leo ninguna para cuando esté terminando esto, voy a terminar el episodio. Esperen, he tomado... ¿Tengo cosas que quemar? No... ¿Tengo fragmentos o algo? El necio pregunta que si Gilligan fue el que se perdió en la isla. Así es, esta es su versión antigua con barba. Ah, no tengo frascos. Bueno, no, parece que
Que ya hemos terminado aquí, vamos a subir de nivel mejor. Subir de nivel. ¿Qué quiero? Quiero de todo, porque quiero... Este personaje va a ser de todo, señores. Puede hacer de todo, así que... Lo voy a romper completamente. Necesito que tenga... Fuck it. Inteligencia. Necesitamos usar hechizos también, esta cosa. Muy bien. Es todo lo que me alcanza por este momento. Voy a leer el chat. Ya llegué al punto en el que pedí si alguien tiene preguntas relacionadas. No leo ninguna pregunta relacionada con el episodio de hoy. Alguien está hablando sobre las versiones de PlayStation 3 y PlayStation 4. Que si pueden correr este juego. Puedo usar Ultra Espadón más Ultra Escudo más magias, en efecto. Y... Bueno, creo que eso va a ser todo por hoy. Esta ha sido la versión en vivo de Redescubriendo Dranglake, un pequeño experimento que llevo mucho tiempo queriendo hacer y que quedarme viendo Combo Breaker me permitió este fin de semana. Mi Twitter es @vitalaventura, mi Facebook facebook.com/vitalaventura, mi Twitch twitch.tv/vitel, y nos veremos en otro episodio de Redescubriendo Dranglake. Ya la próxima vez grabado de forma formal. Hasta la próxima.